No va a ser fácil. Nada fácil. Señora, usted es nuestra única garantía de poder. Yo y Perón. Tengo mucha contra. También nos tiene a nosotros. A todo el movimiento obrero organizado. Pero sin usted. Sin la luz de su pasión. No, pará, hijo. Alcahueterías ahora noche. Muchachos, los oligarcas no van a creer. Los milicos tampoco. ¿Nos vamos a atrever a hacer algo que ellos no quieran? Nosotros solo podemos jugarnos por su candidatura. Y es lo único que podemos hacer. Hice una pregunta, muchachos. ¿Van a querer o no van a querer? Y si no quieren, ¿los vamos a enfrentar? Contesten, che. Para manejar a los milicos está Perón. Él es militar y... Sí, Perón es militar. Y eso me preocupa. Es lo que más me preocupa de él. Por ahora, Solari, solo es una apuesta de la CGT. Sí, sí, pero una apuesta fuerte, señor presidente. Tanto como para inquietar a nuestros cuadros superiores. ¿Y ustedes? Mis generales leales también están inquietos. Preocupados. Esos carteles no están bien. ¿Quién dio la orden? ¿Qué sé yo? ¿Qué me importa? ¿Qué carajo sé yo? ¿O qué creen que es comunista, que yo no la voy a poder controlar? Yo sé que usted tiene poder sobre ella. Varias veces nos comentó que usted la hizo. Sí, yo la hice. Pero ahora ya está hecha y cuando se le mete una idea en la cabeza... Por eso. ¿Quién dio la orden? ¿Pero qué importa quién dio la orden? No sean milicos cagones. Lo que importa es que mi vicepresidente sea un ser dócil. Manipulable. Manipulable. No entiendo. Para que Dios exista, tiene que existir el diablo. Y como yo no quiero ser el diablo tiene que ser mi vicepresidente. ¿Está claro? Ahora sí entiendo. Dejá, Lucero. Dejá. Si ella es candidata, yo soy Dios. Chinita, tan temprano. Tenía ganas de verte, Juan. ¿No te parece que nos vemos muy poco, che? Y sí. Todavía conservo costumbre de milico. Yo me acuesto temprano y vos te encendés con la noche, ¿no? Y no me apago nunca, ¿eh? Si descanso me muero, che. Esa frase. Como si todavía trabajaras en la radio. Catalina de Rusia, Madame Curie. No me jodas, Juan. Te digo lo que me pasa. No me alcanza el día. Sin embargo, tendrías que descansar. Y mucho. ¿Eso querés? ¿Que descanse? Estás muy pálida, muy flaca. ¿Cuánto estás pesando? Yo qué sé, 44, 45. Cuando estoy tranquila, 46. Pero como nunca estoy tranquila... Es muy poco, negrita. Muy poco. Decime, ¿viste los carteles? No. Me contaron. ¿Y? ¿Y qué? ¿Cómo qué? ¿Qué opinás? Es muy tarde. Mañana hablamos, ¿sí? ¿Me contestas ahora, Juan? Los militares no quieren. De los marinos ni hablemos, están como locos. No va a ser fácil, negrita. No va a ser fácil. Para mí nunca nada fue fácil.
no seré la viuda de Juan Duarte, pero fui su mujer. Y estos son mis hijos. Los 5 hijos que él tuvo conmigo. Y creo que tienen derecho a ver a su padre por última vez. Señora, los hijos legítimos del finado están ahí llorando a su padre. Estos son hijos del pecado, bastardos. Y los bastardos no tienen padre. Váyase, por favor. Usted me está humillando. A mí y a mis hijos. Déjeme pasar. ¡Fuera de aquí! ¡Bastardos! ¡Basura! ¿Con qué derecho, eh? ¿Con qué derecho vienen? ¡Basura! ¡Basura! ¡Cuánta humillación, por favor! Que es una de las hijas legítimas, ¿no? Usted insiste. Quiere entrar. Sí, señora, eso vinimos. Espere. Bien, la viuda acepta ir a otra sala mientras usted y sus hijos ven al señor Duarte. Solo me pide que sea breve, señora, por favor. Tiene mi palabra. ¿Qué es una bastarda, mamá? ¿Yo? ¿Eso soy yo? Una bastarda. Hija ilegítima. Una actriz. O sea, una puta. ¿Vamos a permitir que una puta se apodere de la vicepresidencia de este país? ¿Qué carácter tiene, eh? Haberla visto entreverada con los obreros durante la huelga ferroviaria. Gritaba como loca. Les ordenaba volver a trabajar. Por poco nos arruina todo, ¿eh? Escuche, John Lee. Aquí hay cosas mucho más gruesas en juego. La salud de la patria está en peligro. No pretendo que dejemos de lado nuestras diferencias. Pero si nos unimos contra lo que significa esa mujer, al menos en algo podríamos andar juntos. Por mí, de acuerdo, general. Hacerle un golpe a Perón será como desembarcar otra vez en Normandía. ¿Usted, Frondizi? ¿Qué alternativa queda? Si hubiera democracia todavía, pero no. Nos niegan las radios, nos cierran los diarios. Claro. Lo de la prensa es otra obra maestra de esa puta. El odio es bueno, pero puede enturbiar la inteligencia. Y usted es muy inteligente. Lo suficiente como para darle un consejo, Menéndez. ¿Lo acepta? Lo escucho, doctor. Perón tiene de su lado todavía buena parte del ejército. No se lance solo en esta patriada. Hable con el general Lonardi. Tengo diferencias con él. Solucionelas. Grandes diferencias. ¿También usted las tiene conmigo? Yo pertenezco al partido de Hipólito Yrigoyen...
¿Y usted admira al general que lo derrocó? Sin embargo, aquí estamos. Hay que actuar, señores. Ya no queda tiempo. Las elecciones son en noviembre. Ya pegaron carteles por todo el país. ¿Y ahora qué? Un gran acto de masas en agosto, señora. 1 millón de obreros en la Plaza de Mayo. O 2 millones en la 9 de julio. ¿2 millones? ¿Tantos van a ir? Si no van por usted, señora. ¿Y los ferroviarios también? ¿Y cómo van a faltar? Usted supo hablarles con el corazón. ¿Con el corazón? Supe cagarlos a gritos. Y los hubiera cagado a patadas también. Hacerle una huelga a Perón. Esta huelga, compañeros, que ustedes le están haciendo al gobierno peronista, es una huelga contra el movimiento obrero. Una huelga contra ustedes mismos. Escuchen bien, compañeros. El que le hace una huelga al peronismo es un carnero de la oligarquía. Entiéndanme bien, muchachos. Entiéndanme bien, por favor. Yo no sé si quiero decir un carnero de la oligarquía. Busco otras palabras, pero no me salen. Hacerle una huelga a Perón es trabajar para la antipatria. Compañera, un peón ferroviario gana 340 pesos. Nada más que 340 pesos. ¿Eso es justo, compañera? No, eso no es justo. Y hay muchas cosas que todavía no son justas. Los sueldos se van a llevar a 500 pesos, eso se lo juro yo. Pero también le juro que lo vamos a hacer solamente si abandonan esta huelga, muchachos. Además, compañeros, ¿estamos hablando solamente de salarios? ¿Qué pasa? ¿Y la vivienda? ¿Y los derechos sociales? ¿Y las jubilaciones y las vacaciones pagas? ¿Qué pasa, compañeros? ¿Se olvidaron ya? ¿Quién les dio todo eso? Se los dio Perón. Y a Perón le están haciendo una huelga. ¿Qué tendrían si en el 45 hubiera ganado la Unión Democrática? Menos salarios y ninguna conquista social. Comerían mierda, compañeros, mierda de la oligarquía. Eso es cierto, compañera. Pero en el 45 no ganó la oligarquía. Ganamos nosotros. Entonces de ellos no esperamos nada. Pero de usted y del general Perón esperamos todo, compañera. Decime, ¿vos sos peronista? Sí, peronista, compañera. Bueno, entérate entonces. También Perón y yo esperamos cosas de los peronistas. Ante todo, que no nos hagan huelgas. Que no den el mal ejemplo a los otros compañeros. No queremos huelgas en la Argentina de Perón, ¿está claro? Nadie le puede quitar al movimiento obrero el derecho de huelga, señora. Vos sí que no sos peronista. Soy socialista, señora. Socialista de Juan B. Justo y de Palacios. Sí. Socialista de los lameculos de la oligarquía, del Yankee Braden. De los canallas de la Unión Democrática. Oíme bien. En la nueva Argentina, el que defiende a los obreros es Perón. Y el que está contra Perón está contra los obreros, por más socialista que se diga. Señora, permítame no, que no le diga... No, no te permito nada. ¿Sabés quién defiende esta huelga, compañero socialista? El diario La Prensa. ¿Qué pasó? ¿Se volvieron socialistas los gays a paz que se llevan la vaca en el barco cuando van a Europa? ¿O será que ciertos obreros, los obtusos como vos, le están haciendo el juego a los enemigos del pueblo? Una huelga obrera apoyada por el diario de la oligarquía. ¿Pero dónde se ha visto? Hay que ser tarado para no darse cuenta, compañero. La lucha obrera empezó mucho antes de Perón. Sí, claro que empezó. Pero con proyectos que apolillaron años en los cajones del Congreso. Nosotros los convertimos en leyes. Nosotros arrinconamos a la oligarquía, le metimos miedo y le enseñamos a respetar a los obreros. Y ustedes nos hacen una huelga. ¡Por 200 pesos de mierda! Para un obrero, 200 pesos no son una mierda, compañera. Sí, lo son. 200 pesos al lado de la política social del peronismo. Al lado del amor del general por su pueblo son una mierda, compañeros. Levanten esta huelga. Esta huelga se tiene que levantar, ¿está claro? Esta no es una huelga obrera.
Por última vez, compañeros, levanten esta huelga. Después no digan que no les avisé. Porque si hay que dar leña, vamos a dar leña, compañeros. Caiga quien caiga y cueste lo que cueste. ¿Lo viste al mocoso ese? Socialista de la Unión Democrática. Perón les va a enseñar. Los va a movilizar con el ejército, ya vas a ver. Y a los dirigentes hay que encanarlos a todos. Si hay que dar leña, leña. Como usted diga, señora. Y a los de la prensa los vamos a reventar. Hay que cerrar esa cloaca oligárquica. Como usted diga, señora. Oíme. ¿Vos sabés decir otra cosa aparte de como usted diga, señora? Mañana a la mañana, bien temprano, lo quiero poner en mi despacho. Como usted... Buen día, señora. ¿Qué tal, che? Che, ¿sabés con quién te comparan a vos? Con Goebbels, señora. Ah, ¿lo sabías? Hay pocas cosas que yo no sepa, señora. ¿Ah, sí? Entonces decime, ¿quién carajo era Goebbels? El jefe del Ministerio de Información Pública y Propaganda del Tercer Reich. ¿Qué, el ministro de Propaganda de Hitler? Así es, señora. Entonces, si vos sos Goebbels, Perón es Hitler. Eso se empeña en decir la oposición, señora. ¿Y yo quién vengo a ser? ¿Tenía mujer Hitler? Se llamaba Eva Braun, señora. Mira vos. Eva, como yo. Con esas semejanzas, el chiste es la oposición, señora. Pero mira qué piolas que son. Así que vos sos Goebbels, Perón es Hitler y yo soy Eva Braun. O sea, somos todos nazis acá. Eso piensa la oposición, señora. Si piensan tantas boludeces, les vamos a ahorrar el trabajo de pensar. Y sobre todo de decir lo que piensan. Controlamos todas las radios. También los principales diarios. Los principales. Pero no todos. No todos, señora. La prensa no. Todavía no. ¿Y qué esperás? ¿O te volviste democrático? Pasado mañana nadie va a leer la prensa, señora. Sos rápido, ¿eh? Es fácil. Ni leyes ni nada. Es una simple cuestión distributiva. No. Pero igual podemos tener problemas en el Congreso. Necesitamos a alguien inteligente que nos defienda bien. Yo sé que ese diputado Cook hace rato ya que viene trabajando un proyecto para cerrar la prensa. El diputado Cook es comunista, señora. ¿De cuándo comunista? Si es de los nuestros. Señora, mi subsecretaría se ocupa también de vigilar a los peronistas. Sobre todo los peronistas. Como dice el general, todos los hombres son buenos. Pero si se los vigila, son mejores. No jodas a Paul. Cook no es comunista. ¿Qué es el peronismo entonces? ¿Un cambalache? Vos sos nazi, Cook es comunista. Yo no soy nazi, señora. Pero Cook... Cook es comunista. De este modo, señores, cuando ellos invocan la libertad de prensa, no hacen más que clamar por el derecho que tiene el imperialismo de aumentar la monstruosa desigualdad entre países opresores y países oprimidos. El diario La Prensa es un secuaz nacional del mercantilismo capitalista, de los monopolios que nos ahogan. Por eso, y para terminar, quiero ser absolutamente claro. Nosotros estamos en contra del diario La Prensa. Más allá de cuál sea la resolución legal de este conflicto, en nada variará esta cuestión. Somos enemigos del diario La Prensa y el diario La Prensa es nuestro enemigo. Nada más. Tiene razón a Paul. Sos más comunista que Stalin, vos. Soy peronista, señora. Pero no todos los peronistas somos iguales. Su amigo a Paul y yo, por ejemplo, tenemos poco en común. Te lo agradezco. Nadie lo hubiera hecho mejor que vos. Che.
Che, no me pediste permiso para empezar. Tampoco le pedí permiso para decir todo lo que dije en el Congreso. No, bueno, pero eso fue algo que te pedí yo. Pero no me dictó las palabras, señora. Yo elegí los conceptos, el tono. Además, no creo que sea bueno pedirle todo el tiempo permiso a los que mandan. Ni siquiera a alguien como usted, a quien yo respeto tanto. Tenés una idea rara del respeto vos, ¿eh? A veces lo identifico con la desobediencia, nunca con la sumisión. Te va a ir muy mal en el peronismo, entonces. Es un movimiento de chupamedias alcahuete, si querés que te diga. Yo tengo mucho que ver con eso. A mí me revienta que no piensen como yo. No tendrán razón los Contreras, che. ¿No seré una dictadora? Nuestros enemigos se llenan la boca con la palabra democracia. Pero creo que si nos derrocaran, no van a ser muy democráticos con nosotros. Señora, a Paul y yo coincidimos en querer cerrar el diario y la prensa. Pero él lo quiso hacer porque quiere que el peronismo sea una dictadura. Yo quiero que el peronismo sea una revolución. Ahora usted me pregunta si no será una dictadora, como dicen sus enemigos. Escúcheme bien, señora. Si una dictadura es una revolución, se justifica. Si no es una revolución, entonces es una dictadura. Y nada más. Apenas eso. Lamentablemente eso. Eso ahora no importa, Lonardi. En lo concreto, queremos saber si usted va a ser de la partida. No creo que estén dadas las condiciones. Eso vino a decirme. En un golpe militar es difícil predecir el resultado. Lo que cuenta es la decisión de vencer. Acláreme esto. Si usted, como cree, vence, ¿qué piensa hacer? Derogar la constitución del 49, reimplantar la del 53, destruir todo el aparato peronista, aniquilar ese régimen de matones corruptos. ¿A qué llama el régimen peronista? Usted lo sabe bien. A la censura, al cierre de los diarios independientes, a la delación, a la insolencia de la plebe y a las torturas. ¿O necesito decirle que la policía peronista tortura? No, estoy al tanto de eso. Usted sabe que yo odio a Perón y a su régimen, pero no puedo estar de acuerdo con usted. ¿Cómo? Hay que derrocar al régimen peronista, pero hay que mantener sus medidas sociales. ¿Medidas sociales? Todas fueron producto de la más descarada demagogia. No se puede retroceder. Lo que el peronismo hizo en el terreno social debe ser mantenido. Si no, el país no se arregla. El país no se arregla si dejamos en pie una sola de las medidas que el peronismo implantó. No es así. Todos queremos derrocar al régimen peronista. Pero usted lo quiere reemplazar con otra dictadura, rencorosa y vengativa. Yo no. Lo siento mucho, pero no puedo acompañarlo. Buenas tardes. Peronista de mierda. Vos dejame que yo hace lo que pueda. Si no, después ando con el estómago pesado todo el día. ¿Qué podés? A ver, nada. Decime, ¿no te cansás de comer siempre lo mismo? Los militares nos levantamos temprano. Comemos sano y sencillo. Y nos dormimos temprano. Y usan los calzoncillos dos medidas más chicas. Se andan con los huevos bien apretados y caminan más erguidos. ¿Hablas de mí? Mira que sos un milico raro, che. Sí. El líder de los trabajadores. También. ¿Te
Decime, ¿por qué no me preguntás de una buena vez lo que querés preguntarme hace rato? ¿Y qué vendría a ser eso? Lo que nunca me preguntaste de frente. ¿Por qué quiero la vicepresidencia? Que yo sepa, tu candidatura es una jugada política de la CGT. Es una jugada política mía. Política y personal. Sobre todo personal. ¿Por qué personal? Yo tenía 7 años cuando murió mi padre. Ya me lo contaste. No, pará, porque no te conté todo. Bueno, a ver. Mi vieja nos llevó al velorio y me acuerdo que no nos querían dejar entrar. Y en una de esas sale una mocosa, la hija legítima de mi viejo, fíjate vos. Y empezó a gritar como una loca, ¿con qué derecho? ¿Con qué derecho? Vos te das cuenta, ¿no? Conmigo fue siempre así. ¿Con qué derecho esa actriz de mierda anda con el coronel Perón? ¿Con qué derecho lo acompaña a los desfiles el 9 de julio, al Teatro Colón el 25 de mayo? Y después todavía peor. ¿Con qué derecho opina sobre las cuestiones de Estado? ¿Con qué derecho armó esa fundación, le puso su nombre y encima ayuda a los pobres? Yo siempre fui una ilegítima, Juan. Una bastarda. Nunca tuve derecho a nada. Bueno, se acabó. Ahora quiero ser parte del Estado. Quiero tener derecho, Juan. Oíme bien. No quiero que ningún hijo de puta me vuelva a preguntar nunca más con qué derecho, ¿entendés? Quiero la vicepresidencia, Juan. Ese derecho quiero. ¿Habrá dulce de leche? Supongo que en la Argentina debe haber dulce de leche para el presidente Perón. No estés tan segura. No. De eso estoy segura. ¿Y de tus dirigentes, de Espejo, de Armando Cabo, se van a jugar a fondo por vos? Me importás vos, Juan. ¿Te vas a jugar a fondo por mí? A mí no me adoctrinaste, a ellos sí. Bien que le llenaste la cabeza en la escuela superior peronista, pero dale. Hacé tu juego, tírate a la pileta. Cuento con vos, Juan. No te digo que sí, pero ojo, tampoco te digo que no. Hacete juego. Hacete tu 17 de octubre. ¿En serio habrá dulce de leche? Ustedes se preguntarán por qué otra vez lo mismo. ¿Por qué insisto en hablarles sobre la ética peronista? Muy simple, compañeros. Porque todavía hay peronistas que por su afán de obtener privilegios más parecen oligarcas que peronistas. Quiero decirles, y se los digo con mi pasión de peronista y de mujer, que el peronismo que nació el 17 de octubre es una victoria del auténtico pueblo sobre la oligarquía. Les voy a dar un ejemplo. El funcionario que se sirve de su cargo es oligarca. No sirve al pueblo sino a su desmesurada ambición. Esos no son peronistas, son oligarcas, ídolos de barro. La oligarquía que derrotamos el 17 de octubre está muerta, o a lo sumo agoniza en estertores de fracaso. Por eso es que le tengo más miedo a la oligarquía que pueda haber entre nosotros, a la que pueden hacer cotidianamente, cada día entre nosotros. Y perdonen, chicas y muchachos, que les insista tanto con esto. Pero quisiera que se lo llevaran profundamente grabado en el corazón. Es fundamental para nuestro movimiento. Es fundamental para que no sean los peronistas los que destruyan al peronismo.
¿Estado de situación? Grave. Ya resolvieron la fecha de la proclamación de lo que se va a llamar la fórmula de la patria. Va a ser para el 22 de este mes. Qué bien informado está. Tengo amigos peronistas. Y cuando lo llamo por teléfono y le digo que habla Alejandro Achava del Junco, se mean encima. Es que nuestros apellidos les despiertan una fascinación y un respeto notables. ¿Y qué otra cosa logró averiguar por medio de su sonoro apellido? Van a hacer un gran acto de masas en la 9 de julio junto al Ministerio de Obras Públicas. Lo van a llamar el Cabildo Abierto del Justicialismo. Eso de utilizar el lenguaje patrio para sus carnavales ridículos. ¿Y sí? Si tiene ese culto fascista por las escenografías monumentales y los grandes movimientos de masas, ahí van a proclamar a la yegua. La pregunta es, ¿esperamos o nos movemos antes? No, no. Hay que hacer algo antes. ¿Cómo algo? Hay que impedir ese acto. Es lo que la patria nos reclama en esta hora. La señora es incontrolable. Y Juancito es capaz de permitirle todo. Ya sabemos cómo es esa pareja. Es ella la que lleva los pantalones. Es muy peligrosa para permitirle otro acto de masas. Sí o sí hay que cerrarle el camino. ¿Saben lo que dijo el otro día en una concentración? Que con sangre o sin sangre para el año 2000, la raza de los explotadores iba a desaparecer de la faz de la tierra. Confieso que no me hace ninguna gracia. ¿Me equivoco? ¿O usted la odia todavía más que nosotros? No se equivoca, Yoldi. Insultó gravemente a mi madre. También estoy aquí para vengar ese agravio. Llevamos varias horas esperando, señora. ¿Puedo saber su nombre? Mercedes Ortiz de Achava el Junco. Y por si tampoco lo sabe, soy la presidenta de la Sociedad de Beneficencia. Qué apellidos, ¿no? Tan agrarios, tan terratenientes. Hasta tiene olor a bosta de vaca. No le permito. ¿Cómo? ¿En serio usted cree que hay algo que puede no permitirme? Ante todo, la próxima vez no vamos a permitirle que nos haga esperar tanto. ¿Su nombre, señora? Guillermina Bungue, de Moreno. Más bosta de vaca. ¿Pero qué se ha creído usted? Señora, ¿no ignorará usted que la esposa del presidente de la nación ha encabezado siempre la sociedad de beneficencia? No, no lo ignoro. Pero esta vez creemos que no va a ser así. ¿Y por qué? Porque es usted muy joven, señora. Y el criterio y la sensatez solo vienen con los años. Estoy de acuerdo, señoras. Es más, les ofrezco una solución. Nombren a mi madre, entonces. Ella tiene los años y todas esas cosas que ustedes quieren. ¿Por qué no decimos la verdad, señoras? Ustedes no me quieren acá ni en ningún otro sitio, porque creen y andan diciendo por ahí que yo soy una actriz, una trepadora, una ignorante y una cualquiera. Está muy bien, señoras. Pero óiganme bien, yo no las necesito, ¿está claro? Es más, somos enemigas. Así que la próxima vez no van a esperar 3 horas, van a esperar muchas más. Tanto que ni siquiera van a ser recibidas. De modo que es mejor que no vuelvan. Buenos días. Ah. Y si cuando salgan de acá van a andar diciendo por ahí que yo soy una resentida, díganlo nomás. Mi resentimiento es justo y maravilloso, porque me aleja de ustedes y me acerca al pueblo. Vayan a descansar a sus estancias, señoras. Queda disuelta la sociedad de beneficencia.
El pueblo no necesita más la limosna oligárquica. Ahora me tiene a mí. Wanda, ma. ¿Qué pasa, señora? Ay, tengo que volver. A ver, Lucero. ¿Qué? ¿Qué le preocupa tanto? Hay un golpe. Vamos, Lucero. Menéndez, la rural, el capitán Lanusse. ¿Tanto le preocupa? ¿Qué le preocupa? Me preocupa. ¿Qué? ¿Qué? Hay civiles. De los otros. Dejá. Déjenlos que golpeen. Quiero saber quién está detrás. ¿Me entiende, Lucero? Es mejor que me golpee ese rejuntado perdedor a que vengan los Estados Unidos y me golpeen en serio. Pero es un golpe, señor presidente, por favor. Pero es contra ella. Es contra Evita, a ella no le calienta y a mí me conviene. Y de paso le vamos a ver la cara a esos hijos de puta. Pero si la golpean a ella, usted corre el riesgo de perder un vicepresidente dócil, manipulable. ¿Dócil? ¿Manipulable? Eso dije yo. Eva Perón, dócil, manipulable. Bueno, esas fueron sus palabras. Evidentemente, hasta yo hago evaluaciones que no son correctas. Adelante. Permiso, señor. ¿Sí? La señora tuvo un desmayo en la fundación. Fue trasladada a la residencia. ¿Y? Y es todo lo que me informaron, general. Andá nomás. Señores, guarda que no estoy dormida. Hola, negrita. ¿Cómo estás?
Acá no me ves. Espléndida. Me he hecho una reina. Vamos, che, no te destrocé los dedos. ¿Qué ganás con maltratarte así? Odio mi cuerpo. Antes odiaba solamente tus tobillos gruesos. Sí, ya sé que no te gustan. No dije eso, dije que no te gustaban a vos. A mí siempre me gustaron. Mentira. Son gruesos y feos. Nunca se parecieron a los de Lana Turner. Quiero que hablemos seriamente. No, para. No hables, escúchame a mí. Yo te dije que odio mi cuerpo. Pero no solamente mis tobillos, sino todo mi cuerpo que me está traicionando. Justo ahora que hay tanto que hacer, me vine a dejar tirada acá en la cama como una moribunda. Deben estar brindando los Contreras, che. ¿Y? ¿Y qué? ¿Cómo que? Decía algo. Me pediste que no hablara. ¿Eso te pedí? A Perón que no hablara. Si vos me lo pedís, hasta yo puedo dejar de hablar. A ver, dale. Hacé la prueba, a ver. Cállate por un minuto. El que nace barrigón. Vos naciste para hablar, Juan. Para hacerle el verso a la humanidad entera. ¿A vos también te lo hice? No sé. ¿Qué quieres que te diga? No me importa. Yo creo en tu verso. Creo en vos, Juan. Entonces me vas a escuchar. No, para. Si me vas a hablar de médicos, no te escucho un carajo, ¿eh? Si me vas a pedir que me deje revisar otra vez por Iván Isevich, te callás en serio. Juan, acá no entra un solo médico más. Tenés que curarte, negra. Los médicos me van a decir lo que quiere la contra. Descanse, señora. Quédese tranquila. Duerma mucho. O sea, déjese de joder. Quédese tranquila y déjese de joder. Es necesario. Tenés que curarte. Y vas a recuperar la polenta que siempre tuviste. Y van a volver los días felices. ¿Eh? Hubo días felices, Juan. ¿Vos qué pensás? Sí. Sí. Tuvimos días muy felices. Señoras y señores, hace su entrada al Luna Park el coronel Juan Domingo Perón, quien viene generosamente a colaborar en la ayuda que todos estamos ofreciendo a través de este gran festival benéfico a las víctimas del terremoto de San Juan. Esta es la forma en que se hace presente el gobierno nacional, que como en todas las ocasiones en que ha sido necesario, no ha dejado de prestar la insoslayable solidaridad necesaria. Coronel, quiero decirle algo. Sí, te escucho, hija. Yo le escuché decir muchas veces que la causa del pueblo es su propia causa. Y que por eso con justicia lo llaman el coronel del pueblo. Eso dice. Si la causa del pueblo es su propia causa, yo, por muy lejos que haya que ir en el sacrificio, voy a estar a su lado hasta desfallecer. ¿Algo más, mija? Sí. Quiero que sepa que este es y va a ser el día más maravilloso de mi vida. ¿Cuál es tu nombre? Eva Duarte, coronel. ¿Y a qué te dedicas? Soy actriz. ¿Actriz? ¿Cómo explicaros la tristeza de mis días? De mis días solitarios. De mis días sin amor. Sin pasión. Vos, al menos, Lord Nelson,
tenéis el mar. A él podéis confiarle vuestros secretos más íntimos. No, mi lady. Por inmenso que sea el mar, jamás alcanzará para saciar las angustias de un corazón desolado. En cada ola, mi lady, y también en todo el ancho océano, solo es vuestro rostro el que veo una y otra vez, como un tormento y como una esperanza. Pero, mira, mijita, si quieres que te diga la verdad, te ante digo... Ante todo, no me digas más, hijita. Soy tu mina. Bueno, dale. Me ibas a hablar de la radio. Voy a ser sincero. No te gusta una mierda. La verdad, yo no sé nada de esto, pero... me parece que como actriz no sos muy buena que digamos. No, es otra cosa. Pasa que todavía no encontré mi papel. El gran papel de mi vida, quiero decir. Pero ¿quién te dice? En una de esas... recién lo estoy empezando a encontrar. Y aquí está. Salud, chinita. Ah, y dentro de 10 días se festeja el 9 de julio. Quiero que vengas conmigo al palco del desfile y después al Colón. Estás loco, Juan, se va a armar un despelote bárbaro. Hagamos ruido, chinita. Sos mi mujer. Sí, pero todavía no estamos casados. ¿Te vas a llevar una concubina al Colón? Si no les gusta, que se jodan. ¿De veras no te importa? No me importa nada. Mira que sos un milico raro, ¿eh? ¿Sabes en qué baile te estás metiendo? Estás con una actriz, Perón. ¿Vos sabés lo que significa eso para tus compañeritos de armas? Si no les gusta, que se jodan. ¿En serio me lo decís? ¿Y vos qué creías? Ya está aquí, general. Ahí viene. ¡Que se apure! Esto es un caos. Señor presidente. Oiga, Perón. ¿Por qué tardó tanto? Arregle esto, ¿quiere? Vengo del hospital militar, no sé qué decir. A mí no me diga nada. Hábleles a ellos. ¿Qué hacemos con esa gente? Hay 500.000 almas ahí afuera. Hay que llamar a elecciones, Farrell. Con elecciones se arregla todo. Claro que vamos a llamar a elecciones. Pero, hombre, ¿qué hacemos ahora? Hay que despachar a toda esa gente, mandarlos a sus casas. De lo contrario, van a saltar la rosada. Si se quieren meter, ¿quién los para? Es un despelote incontrolado. O sea, hay que traer los tanques y los aviones al país. ¿Qué tanques ni aviones? ¿Qué va a hacer? ¿Los va a matar a todos? No se puede ir contra el pueblo, señores. Hay que llamar a elecciones. Basta de joder con las elecciones, Perón. Eso no se discute. Hay que parar a esa gente ahora. Hay que mandarlos a dormir, carajo. Bien. Empecemos por el principio. Vamos a hacerles cantar el himno. Con eso se van a calmar un poco. Bueno, pero... después... dígales algo, caramba. Dígales... dígales que se vayan, pero...
sentiste cuando estabas ahí arriba en el balcón? ¿Eh? ¿Qué sentías cuando te aclamaban? ¿Qué se siente cuando te pasa algo así, Juan? Un gran cagazo, Chinita. Tenía la garganta seca y... decí que les hice cantar el himno y algo pude hilvanar. Tomate otra. ¿Qué me querés poner en pedo, negrita? Juan, hace una semana estabas en Cana. Y hoy un millón de personas gritaban la vida por Perón y vos no querés que festeje. Tómate otra, che. Tenés razón. Hay mucho que hacer, negrita. Mucho que hacer. Y te juro que no me cabe un alfiler en el... ¿Qué? ¿Qué te reí? ¿Qué te pasa? ¿Qué? Me estaba acordando de Farrell. Estaba más cagado que yo. ¿Por qué? Me decía, sáquemelos de aquí, mándemelos a las casas. No hay caso, no hay caso. A los milicos no les gusta el pueblo en la calle. ¿Y este milico? Escúchame bien, Juan. Esto se lo debes a los trabajadores, ¿sabes? Tenés que gobernar para ellos. Sí. Claro que sí. Para ellos también. ¿Y a vos? ¿Y a mí qué? Se te acabó la joda, negrita. Basta de cine, de radio, de todas esas macanas. Te me vas a empichar bien de bute. Vas a ser la mujer del presidente de los argentinos. ¿Qué carajo? ¿Eh? ¿Eh? Paco, vos no pensés en mí como en una de tus clientas. A partir de ahora voy a ser dos. Por un lado la actriz, ahí mariconea todo lo que quieras, viejo. Plumas, lamés, lentejuelas, lo que se te antoje. Y por el otro lado lo que este mandón quiere hacer de mí. Una figura política. Muy bien, señora. Che, Paquito. ¿Mm? La verdad, ¿eh? ¿Qué van a opinar los muchachos de mí? Que usted es una reina. ¿Qué van a opinar? Una verdadera reina. Mira vos cómo son las cosas. Justo ahora que podría ser la estrella que siempre soñé, fíjate en la que me vengo a meter. Desde las 3:30 de la tarde que te estoy esperando. ¿Dónde te metiste? Vengo de lo de Zully Moreno. Le manda saludos, señora. Que se los meta en el culo. Pero sabes que no te creo nada. Seguro que se te cruzó un marinero en el camino. No, pará, Paquito. No pongas esa cara. Che, vení, sentate acá, dale. Era una joda. No, te hice venir porque quería verte, ¿sabes? Necesitaba estar con una persona que me quiera de veras. Y vos sos uno de los pocos, ¿sabes? Me quieren hacer creer que estoy enferma, Paco. Pero yo sé a lo que le tienen miedo. No me quieren de vicepresidenta. Estos saben que conmigo vienen los sindicatos, los obreros, los pobres. Y eso no le gusta nada ni a los milicos, ni a los curas, ni a los oligarcas. Falta una semana para el 22 de agosto. ¿Qué me pongo, Paquito? ¿Algo de Dior? Dior era para la señora del presidente.
Ahora la compañera Evita usa traje sastre. Use el modesto traje sastre, señora. Che, Paquito. ¿Vos me ves en la vicepresidencia? Yo la veo en lo más alto, señora. ¿Y los pobres? También en lo más alto. Los pobres y yo queremos que usted sea vicepresidenta. ¿Sabe? Los pobres y los putos siempre coincidimos. Ellos son los condenados, los que solo reciben el odio y el desdén de los machos de la oligarquía. Nosotros los putos también. Ser pobre y ser puto es la misma cosa, señora. Sabes que tenés razón, Paquito. A mí me pasa igual. Dicen que soy una puta. Entran a mirar con lupa mi pasado, a ver qué hice y qué no hice. Si me lo levanté a Magaldi para irme de Junín. ¿Y qué? Yo me hubiera levantado el mismísimo petisorejudo con tal de arrojarme de ahí. Con tal de no estudiar dactilografía o corte y confección. Pero estos no perdonan, viejo. Esa actriz, esa amante de militares, esa trepadora. Paquito. Yo en la Argentina de 1935 era hija legítima, provinciana, pobre y encima mujer. Si usted hubiera sido obediente con los poderosos de este país, nadie hablaría hoy de su pasado. Pero usted le sublevó a los humildes. Eso no se lo van a perdonar nunca. Son miserables, señora. Le responden a su pasión con chismes de letrina. ¿Sabe, señora? Compartimos la misma suerte. Ser puto, ser pobre y ser Eva Perón en este país despiadado es la misma cosa. Ser prudente. Estamos acostumbrados a pensar en el tiempo desde la perspectiva de Dios, que es la de la eternidad. Solo tenemos 5 días, monseñor, no la eternidad. 5 días son muy pocos y es muy pronto. El desgaste de este gobierno no ha alcanzado todavía un punto propiciatorio. Menos va a llegar si dejamos que esa mujer se apodere de la vicepresidencia. Es preferible arriesgar un poco antes que desatar acciones apresuradas. ¿Cómo apresuradas, monseñor? ¿Quién hizo sancionar la ley de legitimación de los hijos nacidos fuera del matrimonio? ¿Quién sacó la ley del voto femenino? Vamos a quedarnos sentados esperando que en cualquier momento la señora haga promulgar la ley del divorcio. ¿O se le antoje rehabilitar los prostíbulos? Creo que la participación de ustedes debería ser un poco más comprometida, ¿no le parece?
su molestia, que es su más grande galardón, le impida acercarse a nosotros. Permítame, mi general, que vayamos a buscarla para que esté aquí presente. Proclamo la fórmula Perón, Eva Perón, para la presidencia y vicepresidencia de la República. Excelentísimo señor presidente, mis queridos descamisados de la patria, es para mí una gran emoción encontrarme otra vez con los descamisados, como el 17 de octubre y como en todas las fechas en que el pueblo estuvo presente. Ellos saben bien que fue el general Perón quien los dignificó social, moral y espiritualmente. Y saben que la oligarquía, que los mediocres, que los vendepatrias todavía no están derrotados. Desde sus guaridas asquerosas atentan contra el pueblo y contra vos, mi general. Pero parece una mezcla perfecta entre pasionaria y arrabalera. Un engendro demoníaco. Yo, mi general, con la plenipotencia espiritual que me dan los descamisados de la patria, os proclamo, antes que el pueblo vote el 11 de noviembre, presidente de todos los argentinos. ¡Acepte su puesto! ¿Y ahora qué? Imposible, no podés. ¿Por qué? Mándalos a sus casas. Cariño que nos une,
Yo les pido, por favor, no me hagan hacer lo que no quiero hacer. Se los pido a ustedes como amiga, como compañera. Que se desconcentren. Los ha defraudado. Les pido una sola cosa: esperar hasta mañana. Hay que levantar este acto. Compañeros, la compañera Evita nos pide 2 horas de espera. ¡Nos vamos a quedar aquí! ¡No nos vamos a mover hasta que nos dé una respuesta favorable! ¿Y? Decirles que sí sin decir sí. ¿Y cómo se dice eso? Casi las 12 de la noche, general. ¿No es que los militares se acuestan temprano? Vengo de una reunión de gabinete. ¿Tan grave está la cosa, che? Difícil. ¿Y qué trataron? ¿Cómo gobernar el país sin mí? Quisiste tener tu 17 de octubre, Negrita. Y no te salió. ¿Vos te acordás de las palabras de Farrell en tu 17 de octubre? Mándelos a sus casas. Vos mismo me dijiste esa noche, a ningún milico le gusta el pueblo en la calle. ¿Y hoy qué pasó, Juan? ¿Tampoco te gustó el pueblo en la calle? ¿Fue más fuerte el milico que el líder obrero? No fue eso. ¿Y entonces qué? ¿Por qué, Juan? ¿Por qué no me proclamaste vos? Si sabías que no bastaba con Espejo y la CGT. Si no alcanzaba tampoco con el pueblo, vos lo sabías. Solamente una cosa era necesaria. Que agarraras ese micrófono y vos, Juan Perón, dijeras: proclamo a Eva Perón candidata a la vicepresidencia de la República. No, no pude hacerlo. ¿Por qué? Tuve demasiada resistencia. ¿De quién? Decime de quién. ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién carajo va a ser? ¿De los militares? ¿De quién? ¿De los militares? Vos ya te enfrentaste otras veces a tus compañeritos de armas. Te juntaste conmigo y se lo tuvieron que aguantar, Juan. Conmigo, Juan, una actriz, una mujer de verdad. Con un pasado y un cuerpo y sudores y olores de mujer. Entonces, ¿por qué, carajo? ¿Por qué no te jugaste por mí esta vez? Porque vos no podés ser vicepresidenta. Y no es por los militares, ni por los curas, ni por los oligarcas. Vos sabés por qué, ya me lo dijiste. ¿Qué es lo que sé? ¿Qué te dije? Me dijiste que odiabas tu cuerpo. Que sentías que te estaba traicionando, abandonando.
Que él había conseguido lo que ninguno de tus enemigos había logrado, derrotarte. Bueno, me duele en el alma decírtelo. Pero tu cuerpo te abandonó, Chinita. Te derrotó. Tenés cáncer, carajo, tenés cáncer. No quiero más espejos en esta habitación. No me quiero ver morir. Compañeros, quiero comunicar al pueblo argentino mi decisión irrevocable y definitiva de renunciar al honor con que los trabajadores y el pueblo de mi patria quisieron honrarme en el histórico cabildo abierto del 22 de agosto. No tenía entonces, ni tengo en estos momentos, más que una sola ambición. Una sola y gran ambición personal. Que de mí se diga, cuando se escriba el capítulo maravilloso que la historia seguramente dedicará a Perón, que hubo al lado de Perón una mujer que se dedicó a llevarle al presidente las esperanzas del pueblo. Y que a esa mujer el pueblo la llamaba cariñosamente Evita. Celebro el éxito del primer paso, amigos. Eso ya está. Ahora hay que derrocar al régimen. Estamos a casi 2 meses de las elecciones. ¿Quién las gana? ¿Y quién la va a ganar? Perón. Aunque la fulana haya renunciado. Aún así. La patria nos reclama, señores. Hay que hacer algo. Y pronto. Antes de las elecciones, ¿eh? Cuando se vive en medio de una turba manejada por un demagogo, hay que actuar al margen del pueblo. Y si es necesario, contra él. Thank you.
Adelante. Hola, señora. Ah, dije, Polín. Tanto tiempo. Flaco, fané y descangallado el hombre. No me hagas caso, vení. Dale, sentate. Trae una silla, vení. Bueno, ¿cómo está? ¿No me ves? Como el culo estoy. ¿Qué anda pasando, che? Que hasta el miserable de Apolo tenés preocupado. Dice que andás mal de salud y mal de acá. Perdí todos mis amigos, señora. Estoy más solo que un perro. Me llaman para amenazarme todos los días. 3, 8 de la madrugada. ¿Por qué? ¿Por las lecciones que le das al contra ese en la radio? ¿Cómo es que se llama? Mordisquito. Mire, señora. Mire. Estos son mis tangos. Me los mandan así, con cartas injuriosas. ¿Y qué esperaba, Flores? Los atacaste, viejo. Y ellos son así, no perdonan. Y odiar saben odiar mejor que nadie, che. Pero hay algo en lo que sí tienen razón, señora. Yo tuve la radio y pude hablar, ellos no. A Paul no les dio un solo espacio. Usted lo dijo bien y clarito. A Paul es un miserable. Y yo me dejé llevar por él. Y sí. Tienes razón. A Paul es un miserable. Pero la revolución no solamente se hace con ángeles como vos. La revolución también se hace con miserables. Mira, acá la cosa es muy simple, dice Polín. O hablan ellos o hablamos nosotros. A Paul es un canalla, tenés razón. Pero nadie mejor que él para impedir que hablen los contras. Ese lleva en el alma la pasión de silenciar a los demás. Entonces me equivoqué, señora. Yo creí que la democracia... ¡No me pongas de mal humor! La democracia somos nosotros, los que estamos con el pueblo, y los demás son la antipatria, carajo. Oye, me dije, Polín, no te voy a estar mintiendo ahora, viejo. Mírate un poco. Mírame a mí. Si los dos nos estamos muriendo, decime vos cuánto pesas. No lo sé. Pero últimamente las inyecciones me las están dando en el sol. Entérate entonces. Esta es una guerra, viejo. Esto es una guerra. Y una guerra no se gana con buenos modales. ¿Qué querés que les diga? Vengan, señores. Usen las radios, a ver. Digan las verdades de la oligarquía. No, carajo. Ustedes se callan. Por lo menos mientras yo los pueda impedir, ustedes se callan, no hablan más. ¿Vos qué pensás que van a hacer con nosotros si nos echan del gobierno? ¿Te crees que van a ser democráticos, educaditos, comprensivos? No, viejo, no. Nos van a perseguir. Nos van a prohibir. Nos van a torturar. Nos van a fusilar. Ni el nombre nos van a dejar Arlequín. Andá y morite en paz, que no te equivocaste. Las cosas son así, viejo. Algunos lo pueden tolerar y otros no. Pero las cosas no deberían ser así, señora. Déjate de joder. No me vengas con mariconadas de poeta, ¿querés? Rumbo al sur.
De esta manera aumentaríamos considerablemente el poder disuasivo. Permiso, mi general. Malas noticias. El colegio militar se rehúsa a darnos su respaldo. Negativo, mi general. Los aviones de la Marina no van a salir de sus bases. Y en Buenos Aires, general, no sé cómo se enteraron. Se han levantado barricadas en todos los puntos de acceso a la ciudad. ¿Barricadas? Barricadas obreras, gente de la CGT, de los sindicatos, obreros armados, con palos, herramientas de trabajo. Este país de mierda no tiene arreglo. ¿Y? ¿Qué me dice, general? El ejército sigue estando con usted. Menéndez es un loco suelto. Y su golpe, una aventura. Es cierto que la jornada de hoy fue un triunfo. Pero hubo algo que la empañó y gravemente. Esas barricadas obreras en la calle, mi general. La derrota de la conjura debió ser una cuestión estrictamente militar. No les hagas caso, Juan. Quieren que dependas de ellos. Si el pueblo sale a defenderte, déjalo. No te recuestes solamente en el ejército. Además, vos les crees a estos milicos. A ver, decime, ¿para qué declaraste el estado de guerra interno? ¿Para qué la ley marcial? El castigo tiene que ser hoy, ahora. ¿O no fue hoy la sublevación? Juan, amenazar con fusilar en el futuro no sirve para nada. Seirí marcial que sea hoy, ahora, y que el primero en caer sea Menéndez. ¡Pero carajo, te estoy hablando, no me estás oyendo! ¿Qué carajo pensás hacer? ¿Quedarte ahí sentado esperando a que te caguen? ¿Qué pasa, negra? Entendeme vos, ¿no entendés? No, no entiendo. No entiendo más. Estoy cansada de entender. Entendeme vos a mí ahora. ¡A mí me vas a dar bola! ¿Qué te crees? ¿Qué te pasa, carajo? Sos un milico de alma, vos. ¿Te acordás lo que me dijiste en tu 17 de octubre? A ningún milico le gusta el pueblo en la calle. Y ahora me salís con esta. ¿Dónde está el hombre que desafió el mundo entero casándose con la puta que estaba en boca de todos? Ese es el hombre que yo quiero al lado mío, ¿me estás entendiendo? Ese macho que las tenía bien puestas, que joder. Negra. Negra. Por Dios, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Suéltame, ¿querés? Suéltame. Yo no sé lo que va a ser de mí ahora. Dios dirá. Pero por sobre todas las cosas, quiero que nunca lo dejen solo a Perón. Para los milicos, él ya no es un militar. Es un líder obrero. Un peligro para todo lo que ellos defendieron siempre. Yo le compré al príncipe de Holanda 5.000 pistolas automáticas y 1.500 ametralladoras. Son para ustedes, muchachos. Que sirvan para defender a Perón. Todo va a estar bien, negrita. Todo. ¿Cómo se llama el yanqui? George Tepac. ¿Y la T de qué es? ¿Ya te jodiste? Decime, ¿hacía falta un yanqui para operarme? Dicen que es el mejor. Pero un yanqui, Juan. Si me descuido, me operará.
Oíme bien. Nada de análisis ginecológicos, ella sabe. ¿Ves que es inevitable, negrita? Pero entonces que sean con anestesia general. Ella sí será. Y quiero estar bien para el 11. Vas a estar. Quiero estar bien para votar por vos. También me hubiera gustado votar por mí. No es el momento. De hablar de eso, ¿no? Nunca fue el momento de hablar de eso, Juan. Ganamos, Chinita. Ganamos por muerte. Muy bueno, Juan. Muy bueno. Pero no es suficiente, ¿sabes? A ellos no les importan los votos. Para ellos el pueblo es basura y elige basura. Oíme bien. Dentro de unos días va a llegar un embarque de Holanda. Son armas. Yo no sé si voy a estar viva cuando lleguen. Pero son para los nuestros, Juan. Tenés que descansar, negrita. Oíme. Guarda con el milico que hay en vos, ¿me oíste? Si se las das al ejército, las van a usar para voltearte, Juan. Negra. Negrita, tenés que descansar. ¿Qué descansar? ¿O no ves que me estoy muriendo? Decime, ¿vos crees que vas a cumplir los 6 años de mandato? El pueblo te votó, pero con las boletas no se para a los milicos, ¿eh? Justamente, vos estás loca. Con lo de las armas les estás dando el pretexto. Siempre van a tener pretexto, Juan, se los demos o no. Si saben que en la puta vida te van a ganar una elección limpia, no les queda otra más que voltearte. Y para eso necesitan armas, y las tienen, Juan. Son milicos por eso, porque tienen las armas. No voy a armar un ejército paralelo. Eso es una locura, negrita. Soy un presidente constitucional. Cagate en la constitución, Juan. Porque si no, se van a cagar ellos y te van a voltear sin asco. Hay que defender todo lo que conseguimos. Y lo conseguimos para el pueblo, ¿o no? Que el pueblo lo defienda, entonces. O esto no es más una revolución. O no lo fue nunca y resulta que yo no me di cuenta. ¿Qué somos, Juan? ¿Otro gobierno constitucional más? ¿Otro más? ¿Otro de los tantos que se cagaron en el pueblo? Vamos. ¿Está bien así, señora? Para
conozco una chica que va al primario. Las trenzas. Bueno, si quiere, puedo cambiarlas. No, está bien. Si los enfermos somos como chicos, tenemos que darle una inyeccioncita, querida. Abríguese los piecitos. Póngase esta batita. Los moribundos somos como chicos. Pronto va a estar muertita, señora. Bien muertita y enterradita. Vamos, señora. No diga eso. ¿No ves? Si hasta vos te animas a decirme que me calle. Perdóneme, no quise en ningún momento... No, está bien. Está bien. Pero la enfermita tiene planes, te lo juro. Recién cuando esté bien muertita y enterradita voy a dejar de romper las pelotitas, ya vas a ver. Hola, Negrita. ¿Cómo estás? Aquí ando. Los médicos y los oligarcas quieren lo mismo. Que me declare muerta antes de morirme. Pero todavía estoy viva, Juan. Y mientras esté viva me van a tener que aguantar. Quiero estar en el palco el primero de mayo. Pero, Negrita, si apenas podés tenerte en pie. Pero vos me vas a sostener. ¿O no me vas a sostener? ¿Alguna vez no te sostuve? No sé. Decímelo vos. Es hora de dormir, negra. Buenas noches. Thank you.
Por favor, Eva, esto es una locura. Además, hace mucho frío, señora. Yo voy en ese coche. Con frío, con calor, viva o muerta. Vamos. El tapado. Bien. Voy a estar bien. Quiero verte jurar, Juan. Quiero que nunca te olvides que cuando juraba yo te estaba mirando. ¿Cierta la denuncia del general Lucero, señores? Absolutamente, mi general. Las armas llegaron de Holanda hace una semana y ahora están en los depósitos de la CGT. ¿Pero qué es esto, señores? Déjeme manejar esto a mí. Bueno, digan algo, señores. Las armas están en los depósitos de la CGT, mi general. Tendría que haberme informado, Espejo. Fue una decisión de la señora. La señora ya no puede tomar decisiones, lo sabemos todos. General, hoy mismo se envían las armas al arsenal de Esteban de Luca. Retírense. Yo me encargo, Lucero. Voy a hacer enviar esas armas a distintos regimientos de gendarmería. Quédate tranquilo. Ahora quedo tranquilo, mi general. ¿Y este le gusta, señora? Y mire este otro. Le va a quedar bellísimo. Y esto que tengo por acá. Mire esto. ¿Y este? ¿Qué le parece este? ¿Qué es? Un soiré de raso de seda natural. El corsage es de encaje chantilly. Es muy lindo, Paquito. ¿Y esto? ¿No es maravilloso esto, señora? Soiré de gasa de boré salpicada en paillettes. Decime, Paco, ¿cuándo me voy a poner todo eso yo? Pronto, muy pronto. Me lo dijo el general. Hacele un montón de vestidos a la señora. Pronto va a estar curada y todos vamos a querer verla linda. Mire esta capa, señora. Es de chifón, bordada con azabaches. Basta, Paquito. Yo ya no estoy ni para canutillo ni para perlas. Mírame un poco. Soy un esqueleto. Mira vos. Tenía que venirme a morir para tener los tobillos más finos que los de la Natana.
pare. Dígame la verdad. ¿Usted lo entiende, Dios? No siempre, señor. Contésteme. Dios quiere a los pobres. Dios ama profundamente a los pobres. Entonces, ¿por qué quiere mi muerte? Si en este país lo único que los pobres tienen soy yo. ¿Por qué quiere mi muerte? Escúcheme, padre. Si Dios ama a los pobres, ¿por qué me aparta del camino? ¿Por qué quiere que yo me muera? Yo no quiero que usted se muera, señora. Sin embargo, yo me estoy muriendo. Y él no hace nada por impedirlo, padre. Hay cosas que Dios no puede impedir, señora. Yo no... Dios no siempre puede impedir el mal. El mal son los Contreras, padre. ¿Y si Dios deja que yo me muera? Es porque Dios es Contrera, padre. Eva Perón es nuestra hermana, pero también es nuestra madre en cada uno de los hogares obreros. Hoy, nuestra humilde plegaria se eleva por ella, por un milagro. Pero ese milagro ya se ha cumplido. Es este que vemos aquí esta noche, el milagro de un pueblo que ha vuelto a ser cristiano por obra y gracia de su mártir. Te agradezco todo lo que hiciste por mí. Te quiero pedir solamente una cosa más. La que te pedí siempre. No abandones. No abandones nunca a los pobres. Son los únicos que saben ser fieles. Thank you.
en el alma se puede contar una historia irreal, pero olvidarte no podrá. Que puedan llorar, te pueden herir, te pueden creer una santa, hablar de dolor y un amor sin piedad, pero olvidarte no podrá. Si dejaste el corazón en este suelo y creíste en tu batalla día a día, cuántos que te extrañan y esperan todavía. Si aquí dejaste tu vida, se abren los balcones, vuelan ruiseñores, y algo se agiganta cuando un pueblo canta con el corazón frágil como nada. ¿Quién puede contar la historia real? ¿Quién puede saber de tus penas? Tal vez comprender cómo fue una mujer que fue bandera alguna vez. Pudiste reír, pelear bajo el sol, llorar en un lluvia. Te pueden negar hasta el día final, pero olvidarte no podrás. Si dejaste el corazón en este suelo y creíste en tu batalla día a día, ¿cuántos que te extrañan?